Amigas y amigos del sector turístico, los saluda Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur y coordinador de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Hoy es un día de celebración en todo en México. Lo es porque orgullosamente en el país hemos hecho del turismo una fuente digna de riqueza, de empleo, de bienestar para millones de familias, desde la península de Baja California hasta la de Yucatán. No hay Estado que no cuente con un atractivo natural, cultural o histórico con vocación turística. Este patrimonio nos ha colocado como uno de los países más visitados del mundo, porque el turismo une naciones, estrecha lazos de amistad y de intercambio cultural, disuelve las diferencias y promueve la paz y el entendimiento entre sociedades. Hoy en el mundo enfrentamos quizá uno de los mayores retos en nuestra historia moderna. Una doble crisis nos aqueja. La sanitaria, que ha generado dolor y tristeza en miles de familias, y también la económica, cuyas repercusiones afectan sin distinción a todos los países y a todas las economías. Desafortunadamente, el turismo ha sido uno de los sectores más afectados por esta doble pandemia. Y es precisamente por esto, hoy más que nunca debemos superar las diferencias y trabajar con un solo objetivo. Reactivar la actividad turística, conservar y recuperar los empleos perdidos. Por eso, esforcémonos más, cumplamos con las nuevas normas que nos harán un destino más confiable y más seguro. Incentivemos el turismo interno como una vía de rápida recuperación de la actividad turística. Promovamos más nuestros destinos en el exterior. Apoyemos a las micro y pequeñas empresas turísticas, altas generadoras de empleo. Trabajemos muy unidos, con ahínco, para superar la adversidad. Si algo hemos aprendido del turismo es que cuando compartimos una causa común y sumamos voluntades, llegamos a buen puerto. Mi reconocimiento a todas y todos quienes hacen posible la actividad turística. A empresarios, a directivos, a trabajadores de hoteles, restaurantes, líneas aéreas, agencias de viajes, operadores turísticos, trabajadores de balnearios, centros culturales y de esparcimiento. A todas y todos ustedes, gracias por hacer del turismo una actividad representativa de nuestro México. Los invito a que sigamos siendo los mejores anfitriones, a dar a nuestros visitantes las mejores experiencias, a seguir haciendo del turismo el viaje que nos lleva a un mejor presente y un mejor futuro. Muchas gracias. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro.